L'últim concert que us presentem avui és l'último tributo. Rendeix homenatge a una gran banda espanyola, el último de la fila. Tanqueu els ulls i comproveu la gran semblança. Bueno, pues eso, básicamente intentamos esto, ¿no? De emular un poco lo que hacían ellos, ¿no? O sea, siempre, bueno, hacer los actos es imposible, cada uno tiene su personalidad, pero intentamos acercarnos lo máximo posible y, sobre todo, en los conciertos lo que solemos hacer siempre, vamos un poquito de menos a más y acabamos siempre con la gente súper entregada. Y bueno, la verdad que es súper, súper emocionante, ¿no? Ver a la gente, gente incluso llorando. O sea, te quedas un poco que dices, madre mía. La gente parece por momentos que está escuchando al último de la fila, ¿no? Luego después de los conciertos se acerca y le dicen, es que vamos, y te cerrábamos los ojos y parecía que estábamos escuchando aquí el último de la fila, ¿no? Y es muy gratificante, la verdad. Bueno, la verdad que por diferentes motivos, pues sí que hemos ido cambiando un poquito la formación. Pero bueno, ahora la verdad que tenemos una base bastante sólida y hay mucha armonía entre nosotros y esperamos y deseamos de que esto continúe y que vaya para largo, ¿no? Hace muy poco tiempo tuvimos la oportunidad, bueno, recibimos una felicitación de Manolo a través de su manager, felicitándonos por el proyecto y por el tributo y tal, dándonos las gracias. Y bueno, en principio, pues sabemos que ellos están muy contentos y nosotros más todavía de poder tener la suerte de hacer este tributo. Bueno, ho havíem parlat perquè fa unes setmanes hem tocat a Luz de Gas a Barcelona, hem fet un concert i ens havíem plantejat la possibilitat de que Manolo García col·laborés amb nosaltres, però bueno, finalment no va poder ser perquè ell estava en promoció de la seva gira, del seu nou disc, i no ha sigut possible, però bueno, hem tingut aquest contacte, sí que l'hem tingut, però no, de moment no ha sigut possible. En un futur no ho sabem. Tenim públic de totes les edats, i tenim públic de 40 anys, que quan feia 20 anys escoltava l'últim de la fila, i tenim públic també més jove. Diguem-ne que tenim un abanic de públic bastant, bastant gran. Els concerts és veure els pares amb els seus fills, a vegades. Pues sí, bueno, el ambiente que se crea realmente una pasada, porque bueno, nosotros partiendo de la base que somos ultimeros también, que nos encanta Manolo, lo hemos mamado desde pequeño, pues bueno, ver que podemos compartir esta pasión con la gente y que se engancha de esta forma, pues la verdad es que es un placer auténtico, ¿no? La verdad. Estoy viendo también la respuesta de la gente y tal, pues bueno, pues también nos hemos planteado pues mirar a hacer temas propios, aprovechando también un poquito, pues eso, lo que he dicho antes, el tirón de la gente y haciendo música del estilo, pues, un poco de lo que nos gusta, que es el último de la fila. Una pàgina web que tothom pot entrar i es pot subscriure si vol, que és www.elultimotributo.com, i també tenim molts seguidors, molta gent que ens segueix a través del Facebook, del Twitter i altres redes socials, no? El MySpace, etc. No? Però bueno, bàsicament al Facebook i a través de la nostra web anunciem els concerts, posem els links per la compra d'entrades o reserva d'entrades i pengem vídeos i fotos i allà podeu seguir. Samarretes, si algú vol samarretes, també es pot. Tenim venda de samarretes, el último tributo.
Amics i amigues, desitgem que hagi disfrutat dels reportatges d'avui. Us esperem el mes que ve amb 6 nous grups. I recordeu, la música és la 13 de la vida. Teatre de Salt, l'espai de creació i exhibició que batega 365 dies a l'any. Àlex Rigola dirigeix l'estrena.